Good morning, everyone. Welcome to the English virtual class. Hello, Fernando. Good morning. Good morning. Hello. How are you today? ¿Cómo has estado? Are you great in this week? ¿Cómo has estado esta semana, Fernando? Bien. Oh, ya, yeah, ok, muy bien, thank you. Hoy día ya estamos llegando al fin de semana. Yes, espero que han estado muy bien el día de esta semana que ha pasado. Han estado con buenas energías para poder estar este viernes. Muy bien, wow, solo yo, los demás se han quedado dormidos. Ok, vamos a empezar entonces. Bienvenidos, chicos, a nuestra clase virtual de inglés. Thank you so much. Yes, welcome to all. What's the weather like today? ¿Cómo estará el clima hoy? Muy bien, están entrando los demás compañeros. Thank you so much. Muy bien. Good morning, Lucero. Good morning, Janela. Good morning. Buenos días. Sí. Good morning. Hello. Hello, chicos. Pueden activar sus cámaras. No les veo. Todos negros. Okay, miss. Good morning. ¿Cómo han estado? Good morning, miss. Good morning, Byron. Oh, Byron. Hola, Janela. Muy bien, Janela. Ahí está activada su cámara. Muy bien. Hola, Janela. Está muy happy. Hola. Hello, good morning. Muy bien, chicos. What's the weather like today? ¿Cómo estará el clima hoy? Do you remember the weathers? ¿Estará sunny? Nublado, yes. Y en inglés, how do you say? Yeah, easy. Good morning, Samira. Thank you so much. Thank you. Hello, good morning. Today, what's the weather like today? Today is sunny, it's cloudy, it's rainy, or it's windy. What's the weather like today? No, Fernando me dijo en español, nublado. Yes. En inglés, how do you say? Yeah, very good. Cloudy, cloudy, ya está nublado. Ahí está a la outside the window, ¿no? He observado mi ventana y así está el clima hoy. Yes, como ayer, yesterday, estaba saliendo el sun, ¿no? Mr. Sun, el señor solcito, pero hoy día ha salido un poquito cloudy y cool. Yes, ok, today we are going to talk about, la fecha, ¿no? Wednesday, no, era Friday. Ok, Friday, era Friday, lo siento, acá he puesto Wednesday, no. Today we are going to talk about with my past activities, yes. Las actividades que has realizado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, your holiday, ¿no? Sus vacaciones, yes or no. Vamos a continuar entonces practicando, usando los verbos pasados, regular o irregular, ¿yes? Y a ver, vamos a ver entonces vamos a reforzar un poquito este tema, ¿no? Cómo usamos las oraciones afirmativas, negativas, questions y las preguntas cortas, ¿no? En afirmativa, ustedes se acordaban que usábamos el regular, el irregular y regular verb, ¿no? I went to hiking yesterday, I played chess yesterday, ¿no? Yesterday es ayer, ¿no? Obviamente, si tú escribes tus oraciones en pasado, sabemos que tú hayas realizado, obviamente, días anteriores, ¿no? Negativo. Sabíamos que en negativo usamos el didn't y el verbo se pone en su forma normal, infinitiva, ¿no? Entonces diríamos, he didn't go hiking. Hiking es escalar, excursionar. No, escuchen, yes, yes, por ahí. She didn't play chess, no juego ajedrez, ¿no? No he jugado, no jugué ajedrez. En pregunta, ¿no? En the question siempre el auxiliar did va a estar en el principio. Did we go sailing yesterday? O did they play volleyball yesterday, ¿no? Si te preguntan con el did, obviamente tu respuesta tiene que ser yes, ¿no? Yes, I did, o yes, we did, ¿no? Si es en plural, o no, they didn't, si no lo has hecho, o no, I didn't, yes, ok, pero si nos preguntan con el who question de la clase anterior, ¿no? What do you do, ¿no? What did you do, ¿qué hiciste in your vacation, ¿no? Eso sí ya adquiere más información, yes. Muy bien, vamos entonces con nuestro vocabulary. Tenemos ahí a camping. Camping es campamento o campar. También tenemos canoeing. Canoeing es, how do you say? ¿Cómo? What? Ir en canoa. Ir en canoa o esto. Mayormente esta actividad lo hacen en cuando están en el río de Lunawana,
¿Ustedes conocen Luna Buena? Ahí está. No. Ok, en ese lugar de Luna Buena, y es, algún día yo sé que ustedes van a ir, y es ahí hacen esta actividad, ir de, en canoa, ¿no? Pero ya por la cuarentena no se puede hacer nada. No, pues la cuarentena no, ya más adelante. Yo también no conozco mucho Luna Buena, pero me han comentado que en Luna Buena hacen esa actividad. Canoing. Muy bien, tenemos hiking. Hiking es excursionismo, excursionar. ¿Yes? Excursión, ir de excursión, ir de un lugar a otro, ¿no? Excursionar con un grupo de personas. Hiking. También tenemos reading. No, reading que es montar a caballo. Hello, good morning, Yersel. Thank you so much. Yes, tenemos aquí. Es entonces... mi favorito, reading. Ah, yes, a reading, yes. A mí también me gustaría, ¿no? I like to reading. Yes. Ok, tenemos aquí una oración en presente. I go camping. O también puedes realizarlo en el pasado. I went camping last Saturday. Yo fui de campamento. Yes, el sábado pasado. También ustedes tienen ahí el swimming. Swimming es nadar, ¿no? Go swimming, ir a nadar. Swimming, nadar. ¿Yes? Muy bien, tenemos ahí entonces hiking, como dijo, ir de canoa, ¿no? Ahí está con la canoa y estás remando. Canoeing es una actividad. También este camping, ¿no? Realizar un campamento en the park o en the river, en los ríos, ¿no? También tenemos hiking, hiking que es excursionar, ¿no? De ir un lugar a otro. Y también tenemos el riding the horse, ¿no? Montar a caballo. Muy bien, entonces, todas estas frases con el swimming va con el go. Puedes usarlo en presente y también en pasado, went. Y es I went camping, I went hiking, I went canoeing, I went reading, I went swimming. ¿Yes? Muy bien, vamos entonces con nuestro... Fun places, yes, ahí al bajito hemos nombrado, Miss, ¿para qué son las rayitas? Las rayitas que les puse ahí es para que lo puedan escribir su español. ¿Escribieron su español? ¿Lo que significaba de los, de las actividades? ¿Chicos? Yes, no, me. Yes, tienen que escribir ahí en su, en la rayita, ahí tienen que escribir su español para que entiendan qué es lo que significa. Camping, campamento. Canoeing, ir en canoa, ¿no? Es una actividad. Reading, montar. Hiking, es excursionar o excursionismo. Swimming, nadar. ¿It's okay? Ok. Vamos entonces con the fun places, los lugares, ¿no? Estos lugares puedes también tú escogerlo cuando separemos por grupos. Muchas gracias por estar aquí la mayoría de ustedes. Thank you so much. Muy bien, tenemos aquí, hay algunos lugares o places que tú puedas visitar también y también puedas algún día viajar, ¿no? Por esa pandemia no puede, pero igual, ¿no? Acá es un example, ¿no? Tenemos aquí Huacachina Lagoon. Huacachina Lagoon, ¿dónde quedará Huacachina Lagoon? Do you remember? I think... ¿En Huacachina? Ya, en Huacachina es su name. I think en Ica. ¿Ese es el nombre del lago? Sí, ese es el nombre del lago. Lago Huacachina. Uh-huh. Está en Ica. ¿En Tumbes? No, en Tumbes no. Estaba en Ica. Mm. Ica está en Perú. Ajá, Ica está Machu Picchu. En Perú. Machu Picchu. Machu Picchu. Where is the place? ¿De dónde es el lugar? ¿De? Cusco. Cusco. Excelente. Cusco. Yes. The next. Punta Sal Beach. Punta Sal. Yes, Punta Sal Beach. Where is the... La punta. No, no, it is no. This is the... Es una punta playa. Sal. Yes, es la playa Punta Sal, yes. Pero este, esta playita está por Tumbes. Mm. Tenemos ahí lugares de Tumbes, yes. O en qué lugar estaba? Do you remember? No estaba en el Callao. La punta del Callao, por eso se llamaba la punta. No, no, este nombre es Punta Sal, de la playa Punta Sal. Es de... otro. Esa es otra playa, ¿no? Observa bien, ahí tenemos mountain, tenemos ahí los cerros. Ya, eso es de Piura. Como Callao. Sí. Oh, de Piura, yes. Yo pensaba que era de... ya. Ok, tenemos los manglares de Tumbes, la Nacional de Santuarios, los santuarios nacionales de los manglares, el río, se llama el río Manglares de Tumbes. También tenemos Paracas National.
Reserve. Yes, Paracas National Reserve. También tenemos la Reserva Nacional de Paracas. Yes. Y el último tenemos Colcal Canyon. Colcal Canyon es el cañón de Colca. Yes, el cañón de Colca. ¿Eso está con Perú? Yo pensé que estaba en Estados Unidos. No, esto está por Arequipa. I think. Cañón de Colca. Muy bien, chicos. No, estos son algunos lugares que hay personas que van de vacaciones, ¿no? Y hay otros lugares más también. Yes. Esos solamente son los los que más van frecuentemente los turistas, ¿no? Muy bien, vamos entonces con un listening. Please listen this conversation. Activity 1. Listen and read. Sebastian, what did you do on your vacation? I went to my aunt's beach house. I bet you spent a good time. Yes, I did a lot of things. Let me tell you, I went hiking. I swam in the sea and in the pool. What about you? Okay. Muy bien, dice, ¿no? Sebastian, what did you do on your vacation? En español, how do you say? Okay. No, dice, Sebastian, what did you do on your vacation? ¿Qué hiciste en tus vacaciones? ¿No? Sebastian dice, ¿no? I went to my aunt's beach house. En español, how do you say? ¿Qué quiere decir? Yo me quedé en mi casa. Yo me quedé en casa de quién? ¿En casa de playa de quién? Aunt. Do you remember aunt? Stacy. Tía. Miss Stacy. En una casa de playa. ¿En mi casa? No. No, aunt. En una clase de, en una casa de playa de, ¿pero de quién? Aunt significa tía. Entonces diría, ¿no, Sebastián? Yo fui en la casa de playa de mi tía. 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 De mi tía. En la playa. Claro, la casa de playa de mi tía. Wow. Ok, dice Andrea, I beat you, spend a good time. La palabra I beat you dice, ¿cómo dice en español? Por supuesto, tú seguro, o seguro, ¿no? O apuesto, ahí está, la palabra apuesto, ¿no? Yo apuesto que tú has pasado un buen tiempo. ¿No? En español también decimos así, yo apuesto que has pasado muy buen tiempo en tus viajes, ¿no? I beat you, yo apuesto que tú, spend a good time, pasaste un buen tiempo, ¿yes? Dice Sebastián, ¿no? Yes, I did, sí, lo hice, a lot of things, ¿no? I did a lot of things, yo hice muchas cosas. Let me tell you, ¿me puedes contar o me puedes decir? I went hiking. I went Estoy hiking. Confundida. Yes, Yanela. And good. Good no era Dios. Good. Good. Good es bien. Good morning, goodbye. Cuando dicen la palabra bye. Sí, pero también hay good de Dios. Ah, good. Ah, la palabra good. Cuando dice, oh my God. God. This is Dios. Sin una O nomás. Ajá, yes. Ahí tiene dos O. God es bien. Ah, y el otro good es bueno. Una O. Claro. Ahí son diferentes. Oh, muy bien, ¿eh? Good time, buen tiempo. Bueno, por eso dice good morning, buenos días. Goodbye. Bueno, si está la palabra bye, ya. Adiós. Yes, y la palabra God, que es con una O, es Dios, ¿no? Por eso dice, oh my God, ¿no? Oh, por Dios. Yes, ok, continuamos, thank you, muy bien, excelente. Yes, ¿otra consulta, Yanela? Yes, ¿no? ¿O esa era la duda? No, Miss. Ok, thank you. No, I went hiking. Yo fui a excursionar, I swam in the sea. La palabra swam es el pasado. ¿Qué significa swam? Nadar. Ajá, nadar, yes. Entonces he pasado de yo nadé en la en the sea, en el mar, and in the pool. In the pool es
en la piscina. What about you? ¿Qué hay de ustedes? Ok, entonces está diciendo Sebastián, está preguntando a ustedes. ¿Qué hay de ustedes? What did you do on your vacation? ¿Qué hicieron en sus vacaciones? Yes, ok, para poder practicar después en grupo, ¿no? What did you do on your vacation? Yes, muy bien, vamos entonces. Uy, vamos entonces con el siguiente. Vamos a escuchar, ustedes tienen ahí al lado unos opciones, cada uno tiene un box. Voy a leerlo para que ustedes puedan entender el listening. Yes, went by bus. Double room. Service. ¿Se quedó pausada? No, vamos, estoy pronunciándolo para que ustedes lo escuchen en un audio, ¿no? Porque dice, listen and complete. Use the words in the box. Escuche y completa. Usa las palabras en el cuadro, ¿no? En la cajita. Ok. Ajá. Voy a entonces pronunciar y ustedes van a escuchar un audio, yes, yo lo voy a pronunciar para que ustedes se familiaricen con el audio que va a decir. Y así van a poder completar lo que está aquí, yes. Muy bien, dice aquí, went by bus, double room, service, what hotel did you stay in? What hotel did you stay in? How did you go to Arequipa? How did you go to Arequipa? Muy bien, entonces van a escuchar el listening que dice. ¿Dónde está? Así. Listen, please. Unit 4, page 57. Activity 2. Listen and complete. Use the words in the box. Wolf, how did you go to Arequipa? I went by bus and came back by plane. That sounds interesting. And what hotel did you stay in? I stayed at Arequipa Hotel. It's a nice hotel. The service was good. I had a comfortable double room. All the staff was kind and friendly. I liked to be there. Ok, otra vez voy a repetir. Please, tienen que completar. Si en caso no tengas tu hojita o no hayas tenido, por favor, cópiala en una hoja aparte, ¿yes? Para que tú puedas escribir luego tus respuestas, ¿yes? Que ya pronto también va a haber una revisión de cuadernos, ¿sí? Mi, ¿lo podría poner otra vez el audio? Claro, voy a repetirlo otra vez más. No te preocupes, ¿sí? Es porque recién vamos. Sí, porque no entendí casi nada. Yes, ok, vamos a terminar de hoy. Yes, no problems, yes. Ok, una vez más, listen. Unit 4, page 57, activity 2. Listen and complete. Use the words in the box. Rolf, how did you go to Arequipa? I went by bus and came back by plane. That sounds interesting. And what hotel did you stay in? I stayed at Arequipa Hotel. It's a nice hotel. The service was good. I had a comfortable double room. All the staff was kind and friendly. I liked to be there. Una vez más. Yes. Los 6 cuadraditos que puso. Nada más, una vez más, por favor, para poder entender mejor. Una vez más, no, mucho mejor. Yes, thank you. Yo escuché uno. Yes. Activity. Escuché uno, el último cuadradito. Tienen que estar en silencio, por favor. Yes, chicos, use the words in the box. Wolf, how did you go to Arequipa? I went by bus and came back by plane. That sounds interesting. And what hotel did you stay in? I stayed at Arequipa Hotel. It's a nice hotel. The service was good. I had a comfortable double room. All the staff was kind and friendly. I liked to be there. Yes, ahora sí. Muy bien, una vez más. Los últimos. Esos últimos, oh, ok.
una vez más. ¿No? Yes, no, okay. Ahorita no. Un de repaso ya, okay. No, dice. Los dos últimos, en el primero dice service. Okay. Y en el último room. Ya, okay. La primera. ¿Alguien, un voluntario que haya escrito la primera frase? One volunteers. No, yes. Miss, creo que decía algo de su estadía, ¿dónde te hospedaste? Miss, David, ¿puede ser la última? Yo pienso, I think, yo okay. Go to Arequipa. Yeah, I go to Arequipa. Allá, a ver, vamos a ver entonces. Una, vamos a ver si es cierto. Vamos a escuchar entonces el audio. Activity yes, two. Para poder completarla. Listen and complete. Use the words in the box. Espérame, estoy en la TV. How did you go to Arequipa? Okay, dice. Ay, sorry. Dice. Yes. Vamos entonces a poner aquí. Dice Ralph. What did you go to Arequipa? ¿No? Entonces la frase diría, uy, muy grande. Yes, la frase sería, what did you go, ¿no? How did you go to Arequipa, ¿no? Entonces sí. La primera frase diría, muy bien, el que ha estado, ¿no? Por Arequipa, por ahí, yes. How did you go, muy bien, thank you. How did you go to Arequipa? Yes, okay. Muy bien. How did you go to Arequipa? Muy bien. El Ralph, ¿cómo respondería? ¿Alguien? One volunteers. Why did you? Anaí, very good, excellent. Went by bus, ¿ya? Yeah? Went by. A ver, vamos a ver si será correcto. A ver, vamos a ver. Dice Anaí, went by bus. A ver, vamos a escuchar. I went by bus and came back by plane. Muy bien, very good, Anaí, thank you. Okay, en la siguiente. That sounds interesting. And, ¿cuál será ahí el siguiente? The next phrases. Chicos. Miss, el siguiente no es. What hotel did you stay in? Excellent, very good, stay, Anaí. What hotel did you stay in? A ver, vamos a escribirlo entonces aquí. Empezamos por aquí, el what. A ver, vamos a ver. What. Ok, el siguiente. Hotel did you stay in? What hotel did you stay in? A ver, vamos a ver si es correcto. What hotel did you stay in? Oh, muy bien, excellent. Ahora a ver, vamos a ver el siguiente. I stayed at Arequipa Hotel. It is a nice hotel. The service was. Okay, the next. Service. Muy bien, excellent. Fernando, yes. Janela, service. Muy bien, the service. En el de abajo dice room. Muy bien. Y el último. Rooney. No existe Rooney. Double room. Muy double bien. Room. Yes, doble room, ¿no? Doble room, ya. Yeah. Ok. Excellent, good. A ver, vamos a ver si será correcto. Good. I had a comfortable double room. Mm-hmm. All the staff was kind and friendly. I liked to be there. Ah, excellent, very good. Muy bien, excellent, good. Okay, muy bien, chicos. Entonces, you finished your copy. Yes. Muy bien, muchas yes. Gracias. Please, activen sus cámaras para poder verlos. Yo siempre, una vez a la semana, les puedo ver. Yes, thank you, Anaí. Thank you, Yersael. Thank you, Yanela. Thank you, Stacy. Thank you so much. Yes. Please activen sus cámaras, please. No tengan vergüenza, please. Yes. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Thank you so much. Yes. Me avisan, please, si han copiado. Yes, para poder borrarlo y seguir con él. It's ok. Yes. Yes. Ok. Muy bien. It's ok. Yes. Byron, Yersael, it's ok. Okay. Yes.
Ok, muy bien, voy a borrarlo entonces porque todos me dicen que está ok. Plin, ya se borró. Muy bien, vamos en el siguiente, vamos a un listening una vez más. Yes, dice acá, listen and complete a conversation with the following sentences, ¿no? Ahí tenemos algunas oraciones, yes. Aquí estamos reforzando un poquito de las clases anteriores que hemos realizado usando en las oraciones en pasado, ¿no? Usando el regular, irregular, ¿no? Las preguntas. Aquí donde dice a play soccer, la palabra a play soccer, este soccer lo van a tachar y cámbienlo por voleibol. Voleibol, porque en el audio dice voleibol, no me dice soccer. Yes, yes, ahí táchenlo ese soccer y pónganle voleibol. Escriben, disculpen, escríbanlo, voleibol. Yes, esto de aquí, tachado, y le escriben voleibol. Yes, please. Muy bien, entonces yo voy a leer otra vez la pronunciación despacio para que ustedes lo puedan entender en su audio que sigue. Yes, dice, I played volleyball. I visit Disney World. I went to Colombia. What did you do on your vacation? I went hiking and I swam in the pool. Yes, I played volleyball. I visited Disney World. I went to Colombia. What did you do? What did you do on your vacation? I went hiking and I swam in the pool. Yes? Mm-hmm. Vamos entonces. Miss and Rack, what did you do on your vacation? Okay. Oh, Anaí, thank you. Wow. Muy bien, vamos a escuchar a ver si será cierto esa pregunta. Muy bien, Anaí, thank you. Wow. Okay. Muy bien, vamos entonces a escuchar el siguiente audio. Muy bien, listen. Unit 4, page 48. Activity 1. Listen and complete the conversation with the following sentences. Ralph, what did you do on your vacation? I went to Colombia. What did you do there? Well, I went hiking and swam in the pool. What about you, girls? I went to Mexico. I played volleyball and went horse riding. I visited Disney World. It was the most wonderful vacation that I've ever had. Okay, una vez más, listen, please. Unit 4. Page 48, activity 1. Listen and complete the conversation with the following sentences. Ralph, what did you do on your vacation? I went to Colombia. What did you do there? Well, I went hiking and swam in the pool. What about you, girls? I went to Mexico. I played volleyball and went horse riding. I visited Disney World. It was the most wonderful vacation that I've ever had. Okay, uno más. One more time, please. Oh, it's okay. Miss. Yes, one more time, una vez más. What did you do on your vacation? Okay. Okay, muy bien. Vamos entonces. Yo también no sé repetir bien el inglés. Ah. Yes, muy bien. Thank you, Anaí. Thank you so much. Muy bien, Anaí me está diciendo la primera opción, ¿no? Dice, what did you do on your vacation? Muy bien, excellent. A ver, what did you do, yes, on your vacation? Yes, what Miss, y en el otro es yes, stay. In the next. Es, Miss, el otro es yes, I went to Colombia. Colombia, muy bien, stay. Anaí y Fernando, I went to Colombia. Muy bien. Okay,
What did you do there? ¿Qué has hecho ahí, no? Dice. In the next, well, what did you do? I play volley. I play volley? It's okay? Ralph? No, no. It's not Disney World. Disney World? No, es... Es... What did you do on your vacation? No, es no. Es... I want to ask you... I'm you... Okay, okay, okay. Es la última. La última. I went, okay. I went. La última frase, ya. Vamos a escribir a ver si es la última frase. Dicen mis compañeros. I went hiking. Pueden decirle hiking, ya, yeah, it's okay. I went hiking and swam in the pool, ya. Bueno, mis compañeros dicen que todos es en la última. Si no te alcanza, puedes escribirlo sobre el dibujo. Yes. Si no te alcanza, puedes escribirlo sobre el dibujo. Yes. Ok, ok, dice, what about you, girls? I went to Mexico. ¿Qué dijo más Janet? I play volleyball. Excelente, amiga. Stay, muy bien. I, a ver, vamos a ver si será cierto, ¿no? Dice, I play volleyball. Yes, I played, I played volleyball. Yes. En el y la última es Beach Disney World. I visited Disney World. Yes, okay, thank you. A ver, vamos a ver. I visited Disney World. Ya, yeah. A ver, vamos a escuchar una vez más el audio. A ver, vamos a ver si está. It's okay. Listen, please. Listen. Unit 4, page 48, activity 1. Listen and complete the conversation with the following sentences. Ralph, what did you do on your vacation? I went to Colombia. What did you do there? Well, I went hiking and swam in the pool. What about you, girls? I went to Mexico. I played volleyball and went horse riding. I visited Disney World. Oh. It was the most wonderful vacation that I've ever had. Muy bien, aplauso para usted. Oh, very good, excellent. High five para ustedes, a todos ustedes. Muy bien, excellent, good, very good. Yes, estamos ahí mejorando ya el oído para que puedan escuchar un poquito más en inglés. Y a poco ya van a entender ya las músicas en inglés. Oh my God, muy bien, excellent, very good. Yes. Muy bien, ¿puedo borrar entonces? It's okay. Pueden poner su pulgarcito arriba. Yes, y pueden, it's okay. Muy bien, voy a borrar entonces. ¿It's okay para todos? Chicos, Anaís, Amira. Mis, ¿podría poner un ratito nada más el anterior que hicimos de lo que fueron a los hoteles, eso? Pero... Ah, ya lo... En el video lo vas a poder ver, no te preocupes, Ami. Ah, ok, gracias. Yes, igual estoy tomando capturas, ¿no? Si en caso, como Samira le faltó esa parte, ya yo te voy a enviar esa parte en el grupo cuando terminemos. Yes, no te preocupes, Sami. Muy bien, ¿puedo borrar entonces esta parte de aquí? Samira, Baron, Yersael, it's okay. Yes. Yes. Ok. Yersael, it's okay. ¿Puede poner su pulgarcito con su manito, si está bien? Yersael, no, todavía. Ya, yeah, ok, muy bien, thank you. Muy bien, vamos al siguiente, thank you. Muy bien, vamos a formar grupo de dos, yes. Where did you do on your vacation? No, ustedes tienen ahí algunos lugares. Oh, no, no se salgan porque se fueron. Ok, no. Where did you go? Yeah, ok. Where did you do on your vacation? ¿Qué hiciste en tus vacaciones? No, este es un ejemplo. I went to Colcal Canyon. I saw the mountain. ¿No? O puedes contarme otra actividad, ¿no? Puedes usar tus frases. I visited my grandmother. O I went to the beach. I went to the zoo. I went to the circus.
I saw the clowns. Clowns son payasitos. Yes. Van a pensar en dos oraciones. Yes. En dos oraciones que han realizado en sus vacaciones. Pueden, ya, si desean, pueden poner otra. No, si tienen una palabra que no está en tu vocabulario, me puedes decir para yo poder ayudarte. Yes. Muy bien, les voy a dar entonces 2 minutos para que puedan realizar sus oraciones y puedas compartir con tus demás compañeros. Yes. O una consulta, duda hasta aquí. Este, Ana, mira, Byron, ¿no? La palabra and you es ¿y tú? ¿No? Si me preguntan a mí, por ejemplo, what did you do on your vacation, Miss Stacy? I went to Huaraz. I ate, ¿no? Yo comí. I ate Pachamanca. And you? ¿Y tú? Ahí me responde, ¿no? I went, ¿no? Yo fui. Yes, ahí ustedes realicen sus oraciones. Pueden repasar la clase anterior también que hemos realizado. Yes. Muy bien, les voy a dar entonces 3 minutos para que puedan crear sus 2 oraciones. Yes, si está todo bien, pueden marcar con su finger up. Igual yo voy a avisar ahorita por el WhatsApp para que entren y para que puedan realizar sus oraciones. A ver, vamos a ver dónde está, por aquí. Ay, verdad, a veces se cruza, ¿no? Saqué, oh my god, no. Ya está, ahora sí. Me hizo una pregunta, ¿cómo se dice castillo en inglés? Castillo en inglés, acá mismo te lo escribo. Castle, se pronuncia castle, pero se escribe, a ver, voy a ver si se puede escribir aquí. Castle, castle. Castle, oh, excellent, thank you, Byron. Aquí está, castle. Castle es castillo. Se quiere decir castillo de Chancay. Ay, eso es muy bonito. Yo también he ido por mis vacaciones. Castle. Castle es castillo. Yes. ¿Otra palabra que quieran decir alguien? Stacy, Byron, Anaí. Yes. Acá estoy apuntando sus participación del día de hoy. Esta es como una nota. Yes. No se olviden, please, enviar sus tareas en el Tandem, porque hay solo poquitos que me están enviando por WhatsApp. ¿Yes? Igual ya lo actualicé. Todo porque por Tandem no cabe mis archivos. Sí, Stacy, tú estás apuntado, sí. Tú y yo, sí, estoy hablando por en general, ¿no? Que hay algunos compañeros que todavía... Oye, nos quedan solamente 2 minutos. Sí, nos quedan 2 minutos. Ah, yes. Mi, yo ya tengo mis 2 oraciones. Ok, thank you. Muy bien. Chicos, si se corta el Zoom, vuelvan a ingresar una vez más. Y es para poder decir nuestras oraciones. Y el último ya para poder finalizar. ¿Yes? Muy bien, entonces vamos entonces a regresar una vez más porque ya nos quedó 1 minuto.